Pals, ¿qué pasa, gente? Acá estamos en un nuevo video. Y sí, chicos, en este video vamos a estar viendo el cómo saber cuál es tu trío perfecto. La mayoría de torneos de este 2021 van a ser en modalidad trío, entonces queda bastante trío para mucho tiempo. Por lo cual, si no tienes trío, ya deberías empezar a encontrar uno. De todas formas, si tienen o no trío, les daré unos consejos para saber si tienen a su trío perfecto. No por los consejos que les daré a continuación, tienen que buscar otro trío, pero a veces sí es necesario. Recuerden que lo que les diré son cosas que se pueden corregir y así pueden mejorar junto como tríos. Pero antes de empezar con este video, muchas gracias de verdad a todos los que utilizan mi código de creador, el código Garskar en la tienda del Fortnite. De verdad, agradezco mucho que haya gente que todavía le siga gustando el contenido que estoy subiendo acá en YouTube y que próximamente volveré con el tema de los streams en Twitch. Estaré subiendo mucho más videos del competitivo o de consejos para que ustedes puedan mejorar. Los subiré acá en YouTube siempre, chicos, para que estén atentos al canal. No olvides seguirme en Instagram o unirte a la comunidad de Discord que está en la descripción. Y no los molesto más, chicos, y vamos con los consejos de cómo mejorar con tu trío. El primer consejo que les quiero dar es el tema de no regañar en una pelea. Si estás peleando 3 contra 3 y llegan a matar a uno de tus compañeros, no debes enfocarte en regañar al que murió, pues todavía te quedan 3 personas tratando de matarte, o sea, el trío entero. Les pongo un ejemplo: ustedes están looteando y de repente matan a uno de su equipo y quedan 2 contra 3. Acá lo ideal es resolver ese problema, o sea, que hayan matado a tu compañero. Entonces, como hay que resolver ese problema, hay que tratar de matar a los 3 enemigos que quedan o revivir a tu compañero. Lo que no deben hacer es enfocarse en regañar al compañero que murió mientras estén peleando, decirle que se equivocó y que no puede hacer eso. Esas cosas se hacen cuando salen del problema o terminan la partida. Entonces, si alguien se equivoca, traten de resolver ese problema, y cuando ya haya pasado ese problema, ahí deben decirle y corregirlo de buena manera para que no ocurra de nuevo. En resumen, chicos, no deben regañar a alguien cuando estén dentro de una pelea, pues lo único que van a hacer es sumar más problemas al problema central que ya tienen. El segundo consejo que les daré es el tema de buscar un equipo equilibrado. Cuando digo equipo equilibrado, me refiero a buscar un equilibrio entre que tus compañeros sean buenos en Fortnite y que se diviertan jugando, o sea, que sean buenos amigos. Porque de nada te va a servir que sean muy buenos en Fortnite si es que no son buenos compañeros, ya que no te vas a divertir y luego te vas a aburrir. Y lo mismo pasa al revés: si tu enfoque es mejorar y tus compañeros no son muy buenos, no vas a mejorar como trío, ya que no tienen un buen nivel en Fortnite. No digo que tienen que dejar de jugar con sus amigos, pero como dicen, todos los excesos son malos. Y por eso lo bueno es buscar un equilibrio entre esos dos. Créanme que por tener una buena comunicación entre equipo pueden llegar a ganar muchas partidas dentro de los torneos. El tercer consejo que les quiero dar es el tema de mejorar juntos. Recuerden que son un equipo y que tienen que mejorar juntos, no por separado. Lo que ustedes deberían querer es lo mejor para ustedes como trío. Entonces, tienen que jugar arena, custom y creativos entre ustedes. Pasarse información, pasarse estrategias o mecánicas entre ustedes, porque lo único que hacen ahí es beneficiarse ustedes. Si no practican juntos como trío y practican solos y solamente se juntan para poder jugar los torneos, eso significa que hay una ruptura en el equipo. Entre comillas, se podría decir que no son un equipo, y en los torneos van a demostrar siempre el mismo nivel y nunca van a mejorar. Lo siguiente que les quería decir es el tema de corríjanse entre ustedes. Cuando digo corregir, me refiero a que lo hagan de buena manera, no para decirle que se equivocó y que se sienta mal. Cuando alguien haga algo mal, hay que decirle que lo hizo mal y las razones de por qué eso está mal. Si lo llegan a hacer de buena manera, van a dejar esos errores atrás para que no se vuelvan a repetir y así puedan seguir mejorando. No está bien hundirse entre ustedes y decir lo mal que lo hizo en esa jugada. Si le sale mal a uno, le sale mal a todo el equipo. Así que si van a corregirse, háganlo de muy buena manera. Una cosa que también es muy importante es el tema de animarse entre ustedes. No hay cosa más buena que hacer eso, ya que créanme que hacer esto motiva al equipo a seguir mejorando. Esto lo pueden aplicar cuando ocurre algo bueno o cuando ocurre algo malo. Si pasó algo bueno, como que alguien va y se mata a un trío solo, decirle que es buenísimo. Pero si ocurre algo malo, hay que decirle que no importa, a la otra va a salir mejor. O, buen intento, a la siguiente va a salir mejor. Recuerden que Fortnite también es un juego que se juega con la cabeza, que también es mental el juego. Y si se motivan constantemente, van a tener una mejor racha dentro de las partidas. Entonces, tomen la iniciativa y motívense siempre
a su equipo en las buenas y en las malas. Otro consejo que les voy a dar, y que este también es muy importante, es el tema de tener las posiciones definidas. Como saben, en trío hay posiciones. Si van a jugar torneos, deben tener definidos desde que empiezan una partida o desde que empiezan un torneo quién hace cada cosa. Pero también depende de la situación, pueden ir cambiando esos roles. Por ejemplo, el pathmaker, o sea, el que hace los túneles, si llega a morir, ahí la situación puede cambiar. Ahí el que es fragger pasa a ser pathmaker a lo mejor, y el que era support puede pasar a ser fragger. Pero lo ideal es que tengan definido cada cosa, porque si no, al final de una partida con más de 40 personas se vuelve un desorden gigante y no van a saber qué hacer. También recordar que uno de los tres debe llegar a ser el IGL, o sea, el líder de la partida. Él es el que toma las decisiones importantes dentro del equipo. Si hay que ir a ruchar, si no hay que ir a ruchar, si es que hay que caminar por un lado o si hay que rotar por este otro lado. Hay veces que en un equipo hay más de un IGL, pero lo normal es que sea solamente uno, que sea el que tome las decisiones más importantes, para que así luego no haya más confusiones. El siguiente consejo que les voy a dar es el tema de no excusarse. Esta la he dicho en otros videos, pero es que la repito porque hay gente que no la aplica todavía. Créanme que no hay nada más molesto que jugar con alguien que a cada rato se excusa por todo. Que cada vez que le sale algo mal, le echa la culpa a otras cosas en vez de a sí mismo. Que cuando lo matas dice que justo le dio un lagazo o más cosas así. Si alguien de su equipo hace eso, trata de ayudarlo y trata de corregirle esas cosas. Sé que a veces cuesta reconocer los errores, pero al final, si los reconoces, el único beneficiado que sale aquí eres tú y tu equipo. Entonces, no se excusen por todo. Si hay alguien del equipo que se excusa por todo, traten de ayudarlo y corregirle eso. El siguiente consejo que también les daré, y que quise dar los consejos más importantes para el final, es el tema de jugar customs y arena. Si quieren jugar de verdad y mejorar a su máximo nivel en torneos, deben jugar customs, ya que acá puede mejorar todo lo que puede tocar en los torneos de Fortnite, porque practicas el pelear y defender el spot, o sea, el lugar donde caes con tu equipo. Practicas también los endgames, para ver si no te pierdes con más de 50 personas al final de una zona que es súper pequeña. También sirve para ver qué tan bien comunicado y qué tan bien juegan ustedes como equipo. Pero muchos me preguntarán que no saben cómo jugar customs. Para poder jugar customs, solo busquen servidores de Discord en el cual hagan customs. Pero si quieres mejorar tu choque o tu forma de pelear contra tus enemigos, debes dominar arena, o sea, jugar arena. Pero no debes ir a ganar puntos. Lo que debes hacer es ir a buscar kills y ruchar a la gente en arena. Si lo logras dominar, vas a ver arena como si fuera una partida cualquiera. Eso significa que los torneos y los choques contra enemigos se te van a hacer mucho más fáciles. Porque aparte de practicar tu choque, practicas tus nervios, el miedo que le tienes a la gente cuando peleas con los enemigos. O sea, que no te tiemble a la hora de pelear. Créanme que si hacen estas cosas de jugar arena y jugar custom y dominarlas, van a notar una mejora en su nivel como equipo en muy poco tiempo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. De verdad, recuerden siempre dejar su like o su comentario, que de verdad me gustaría muchísimo leerlos allá en los comentarios. Se agradece que haya llegado hasta el final de este video, de verdad lo agradezco un montón. Y recuerden que voy a empezar a subir mucho más videos de este tipo de contenido, que sinceramente creo que es lo que me está gustando cada vez más. Quería agregar una cosita, y es que en la próxima semana me voy de vacaciones, pero dejaré algunos videos grabados, así que no se preocupen por los videos. Pero chicos, cuando vuelva de vacaciones volveré con los streams, pero los videos van a seguir subiéndose. Así que chicos, de verdad, muchas gracias por ver el video hasta esta parte, de verdad, lo agradezco un montón. Y no olvides suscribirte, que empezaré a subir muchísimo más contenido acá en YouTube. Así que suscríbete y por favor comenta en los comentarios. Así que chicos, recuerden, yo soy GuardsGuard y nos vemos hasta la próxima en un próximo video acá en YouTube. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.